Tarde, el fraude académico en colegios y universidades se ha convertido en un problema social que, según los expertos, inicia desde la primera infancia por conductas que los niños ven en los adultos, entre otras razones. ¿Cómo corregirlo para crear una cultura de honradez? Aquí les contamos. Un estudio del Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude arrojó resultados preocupantes sobre la generalización del fraude entre los estudiantes de los colegios y sobre las razones que dan los alumnos para cometerlos. El fraude empieza desde la casa, en una connotación muy familiar, luego pasa al ámbito académico, donde desde el colegio y la universidad vemos temas de plagio, de copia y otra serie de cosas, y trasciende en las aplicaciones móviles y en los medios electrónicos que ellos manejan hoy muy bien. El informe revela que los actos de deshonestidad comienzan con pequeñas acciones, como hacer trampa en el colegio. Copiarse un examen, no citar referencias, hacer plagio, digamos tomar algunas copias de libros que realmente deban ser comprados y violar el tema de derechos de autor, entre otros. Según cifras de la Universidad Externado, por ejemplo, en una sola facultad, el 50% de las faltas disciplinarias detectadas en los estudiantes tienen que ver con el plagio. Yo diría que a nivel académico estamos hoy atravesando, yo diría que una crisis. Estamos viendo muchos casos de plagio de manera recurrente. Aseguran los expertos que el fraude es un patrón de comportamiento aprendido. Y acá viene el ejemplo de aquellas pequeñas mentiras que inician en la casa, donde nos dicen como, por favor, di que no estoy, y luego entonces ya avanzamos al colegio, entonces la copia. Por eso, para evitar que las nuevas generaciones en sus prácticas profesionales incurran en faltas, se tiene que trabajar desde la niñez. Si uno es vicioso, ¿cómo sale el hijo? Si uno es ladrón, ¿cómo sale el hijo? Si uno es borracho, ¿cómo sale el hijo? Yo no puedo decirle al niño no mienta mientras yo estoy diciéndole diga mentiras, ¿sí? O yo las estoy diciendo. Aseguran los especialistas que una persona corrupta y fraudulenta es aquella capaz de violar las normas porque se cree invulnerable y más lista que los demás. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.